¡Te alcancé! ¡Es tu turno, papá! ¡Hola, Phoebe! ¡Voy a atraparte! ¡Estamos jugando atrapadas! ¡Nunca van a atraparme! ¡Vamos, Morphle! ¡Atrapémosla! ¿A dónde se fueron? ¡Mila! ¡Morphle! ¡Salgan, salgan de donde quiera que estén! ¿Dónde podrían estar? ¡Motocicleta gigante! ¡Listo! ¡Te atrapé! ¡Eso fue divertido! Y te tengo. Creo que están en la recámara. ¡Lo hice! ¡Te atrapé! ¡Es Morphle! ¡Hocus pocus! ¡Nube de calabazas! ¡Listo! ¡Te atrapé! Se esconden bajo la cama. ¡Atrápame si puedes! Thank you.
atrapada. ¡Ah! ¡Eso fue divertido! ¡Lo logré! ¡Te atrapé! ¡No puedes atraparme! ¡No puedes atraparme! Tendremos que ser muy cuidadosos con esto. Es mi gran caja de monstruos aterradores. Que llamar a la policía. ¡Marfal, jugar y jugar con los monstruos! ¡No, Marfal! ¿Diga? Hola, algunos de mis temibles monstruos escaparon. Estoy en camino. ¡Asusta a los monstruos! ¿Marfal temible? Los monstruos piensan que das miedo, pero yo no. Yo creo que eres un muñeco tierno y esponjoso. Monstruo, no está bien asustar a la gente. Los monstruos de la tienda Magic Pet están asustando a todos, pero Morphle no es un verdadero monstruo. ¡Ah! ¡Los verdaderos monstruos! ¡Dejen de asustar a todos, monstruos! ¡No me asustes así! ¡Hola! ¡Vaya! Los monstruos tienen miedo de Morphle. Eres un monstruo que asusta a los monstruos. No tienes que tenerle miedo a Morphle. Él es un amigo mío y en realidad es bastante lindo y esponjoso. Mira, puedes acariciarlo. ¿Ves? No es agradable tener miedo, ¿verdad, monstruos? Tampoco deben asustar a otras personas. Creo que los monstruos deberían ayudar a la gente a no tener miedo de las cosas aterradoras. Sí, así como les ayudé a ustedes a no tenerle miedo a Morphle. Me da miedo el doctor.
Si el monstruo no le tiene miedo al doctor, tú no tienes que asustarte tampoco. Me da miedo montar mi bicicleta. El monstruo te ayudará a no tener miedo. Tengo miedo de la oscuridad. Morfo también tiene miedo. Pero nuestros nuevos amigos nos ayudarán a sentir menos miedo. ¡Mira esos monos, Morfo! ¡Son muy graciosos! Morfo, conviértete en un mono también. ¡Mono! ¡Morfo, mira! ¡Hey, mira! ¿Dónde está Morfo? Es hora de ir a casa. ¡Oh! ¡Aquí estás! Bueno, vamos, chicos. ¡Esos monos traviesos lo hicieron de nuevo! ¡Ve a buscarlos, Rudy! Lo lamento mucho. Aquí tiene, señora. Lo hiciste muy bien, Rudy. Eres el único mono que nunca se porta mal. Siempre escuchas. ¡Mira, Rudy! ¡Olvidaste un mono! ¡Se está saliendo del zoológico! ¡Es demasiado travieso! ¡Ve por él, Rudy, y tráelo a casa a salvo! Bien, diviértanse. Los veo más tarde. ¡Buen trabajo, Rudy! Trajiste al mono a casa. Bien, Rudy, quédate aquí y vigila a estos monos traviesos. Hagas lo que hagas. No dejes que ese pequeño mono se escape de nuevo. No.
¡Rudy! Creí que eras el único mono que no hacía travesuras. Te dije que no dejaras que ese mono escapara otra vez. No me escuchaste. Estoy muy decepcionado. ¿Ah? ¡No eres un mono! No, no es un mono. Es mi mascota mágica, Morphle. Solo se transformó en un mono. Lo siento mucho, Morphle. Pensé que eras uno de los monos traviesos. Ahora entiendo por qué no me hiciste caso, Rudy. Sabías que Morphle no era un verdadero mono, ¿cierto? Solo querías llevarlo a casa, con Mila. No estabas desobedeciendo en absoluto. ¡Vámonos a casa ahora, Morphle! ¡Morphle quiere volver a la jaula de los monos! ¡Morphle quiere jugar con los monos! ¡Morphle! ¡Transfórmate en una casa de juegos! Mila, Morphle, el guardián del zoológico Kenneth llamó. Dijo que necesita su ayuda en el zoológico. Está bien, papá. Morphle, transfórmate en una casa voladora. Mila, Morphle, estupendo. Necesito su ayuda. Vamos a liberar a todos estos animales en la naturaleza como parte de nuestro programa de rehabilitación de vida silvestre. Pero en mi avión no caben todos los animales. ¿Podrían Morphle y tú ayudar a llevar a este pingüino, al camello y al mono a sus nuevos hogares en la naturaleza? ¡Claro! ¡Genial! ¡Vengan! Todos podemos volar en Morphle la casa voladora. En este globo pueden ver dónde viven estos animales. Y aquí hay algo de comida para el camino. ¡Hasta luego, guardián del zoológico Kenneth! ¡Hasta luego, Mila y Morphle! Los llevaremos a todos a sus nuevos hogares. Primero, llevaremos al camello al desierto. El desierto es cálido y seco. Es el hogar perfecto para un camello. ¡Morphle, mira! ¡Es un dragón! Creo que quiere venir con nosotros. ¿Al dragón no le gusta el desierto? No. Parece que no le gusta el lugar donde vive. Pero podemos encontrar un nuevo hogar para él, ¿verdad, Morphle? ¡Nuevo hogar para el dragón! Llevaremos a estos animales a sus nuevos hogares en la naturaleza. Y también encontraremos un nuevo hogar para ti, dragón. Primero, iremos al Polo Sur. Pero como el viaje será largo, vamos a jugar. Así no nos aburrimos. Uh-oh.
El Polo Sur es el lugar perfecto para un pingüino, pero es demasiado frío para un dragón. La selva es el lugar perfecto para un mono. Quizás también te guste aquí, dragón. El mono quiere asar esos plátanos. ¡Oh-oh! Creo que la selva podría ser demasiado húmeda para los dragones. No es fácil encontrar el hogar perfecto para un dragón, pero no nos daremos por vencidos. ¡Mira, Morphle! ¡Es un volcán! ¡Este es el lugar perfecto para que viva un dragón! ¡A los dragones les encanta nadar en la lava caliente! ¡Perfecto, dragón! ¿Pareces muy feliz en tu nuevo hogar? Ahora es tiempo de que Morphle y yo volvamos a casa. ¡Adiós, dragón! ¡Bye, bye! ¡Mágica! No importa dónde están las mascotas mágicas en el mundo, no se sentirán en casa sin su compañero humano. Pero ya tengo una mascota mágica, Morphle. Y los humanos solo pueden tener una mascota mágica. Pero sé dónde podemos encontrar un gran compañero humano para ti.